Marco Aurelio Lera Ramírez, jefe del Departamento de Hidrología de Zapal, informó que durante el inicio del 2023 se espera llegar a una temperatura mínima de 2.5 grados centígrados en el municipio, similar a la reportada el año anterior, agregando que el pronóstico no contempla la temperatura mínima histórica en el municipio, que fue de menos 2 grados y se registró en 2018, aunque reconoció que las condiciones meteorológicas no son del todo predecibles. Al menos para este mes de enero estamos previendo temperaturas mínimas entre los 2.5 grados y los 7.7 grados centígrados. Para el mes de febrero son de 5 grados centígrados y 10 grados centígrados. Ya para el mes de marzo vamos a tener un ligero aumento con una mínima de 7.5 grados y una posible máxima como mínima de 12.5 grados centígrados. Mira, en el año pasado la temperatura mínima que registramos fueron de 2.48 grados centígrados. Al menos ahorita estamos esperando llegar a 2.5. Puede que sí estemos igual que el año pasado, aunque con la opción a que baje un poco más o que quedemos por arriba. Es un poquito, no del todo predecible las condiciones meteorológicas. De hecho, en una de nuestras estaciones meteorológicas registramos una temperatura de 3.81 grados centígrados, esto en la zona de Santa Rosa Planeyala. Para estos próximos días aún estamos previendo temperaturas bajas, precisamente el fin de semana esperamos temperaturas entre los 4 y 3 grados centígrados. En ese contexto, el ingeniero Lera expuso que las bajas temperaturas favorecen la disminución del uso del agua. Sin embargo, exhortó a la población a priorizar el cuidado del vital líquido en todo momento, tomando en cuenta que en marzo inicia la temporada de estiaje, donde los organismos operadores del agua tienen complicaciones en el suministro de dicho recurso. En la cuestión del suministro, realmente contar con una temperatura nos ayuda bastante a los organismos operadores, dado a que como la población tiene frío, pues tiende a usar menor cantidad de agua. Caso contrario que cuando vienen las épocas de calor en el estiaje, la gente consume un poco más el vital líquido. Y aquí es en donde algunos organismos los pueden meter en aprietos con el tema del suministro. Pues hay que procurar estar abrigados. Realmente venimos saliendo de una pandemia COVID que realmente nos ha dejado muchos estragos. Entonces lo mejor es prevenirnos y cuidarnos un poco con el tema del frío. En temas generales, pues de todos modos, siempre está de más, pues reiterarles el cuidado del agua. Todos dependemos de ella, entonces hay que garantizar un adecuado suministro y uso de ella. Luis Medel, Noti 13.